Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Good morning, brothers and sisters. God bless you. Estoy bien nervioso el día de hoy. I'm really nervous today. Es increíble, ¿verdad? It's incredible. Pero estoy feliz de que volvimos a un solo servicio. But I'm very happy that we're one service again. Como una sola iglesia, como lo espera Jesucristo. One whole church waiting for Jesus to return. Yo creo que ese es el sueño de Jesucristo, que todos seamos una sola familia. And I think that's Jesus' dream, that we all be one family. Y hoy vamos a aprender algo así acerca de la familia de Jesucristo. And today we're going to learn something about Jesus' family. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Alguien tomó notas del sermón del domingo pasado? Did anyone take sermon notes from last Sunday? Sí. Hermana Lina. Sister Lina. Sí. ¿Qué notas tomó, hermana? What were your notes? About the moon and Jesus' second coming. Ya estuvo hablando de las festividades de los judíos. The Jewish festivals. So, muy bien, hermana, muy bien, hermano Andrés. Y hermano Andrés no estaba aquí. And brother Andrés wasn't here. Y hizo notas. And he made notes. Muy bien, hermano. Tengo mis notas también. So I have my notes as well. Se las voy a leer. I'm going to read from them. ¿Cómo comenzó el sermón, hermanos? How did the sermon start? Anyone remember? Con una trompeta, ¿verdad? Sí, he was the only one putting attention. Empezó con una trompeta y déjeme contarle una historia. So let me tell you a story. So, un hermano que yo amo mucho en esta iglesia. A brother here in the church who I love a lot. No voy a decir su nombre. I won't say his name. Pero en ese momento cuando las trompetas sonaron, but when the trumpet sounded, él estaba en el baño. He was in the bathroom. Y salió corriendo de allí. And he came running out. Pidiéndole a Dios, espero que no me hayan dejado. Asking God, I hope you didn't leave me here. Y déjeme decirle, ese es un sentimiento bien horrible. And that's a very bad feeling to have. Ver una iglesia vacía y tú eres el único solo. Y eso va a suceder. And that will happen. Porque eso nos ha dicho el Señor. Because the Lord has told us. Una de las notas que celebraban los judíos el sonido de las trompetas. So the Jews celebrated the trumpets, the sounding of the trumpets. Era cuando se oirán cuando Jesús venga por su iglesia. And that would sound when Jesus returned for his church. Los muertos resucitarán primero. The dead will be raised first. Dios mantiene sus promesas. God maintains his promises. Estamos a un latido del corazón. And we're a heartbeat away. Estamos a un respiro. We're a breath away. De ver a Jesús. From seeing Jesus. Y está tu nombre escrito en el libro de la vida. Your name is written in the book of life. Tenemos que estar seguros de eso, hermanos. It's a question. We need to be sure. ¿Y por qué no ha venido Jesús? And why hasn't Jesus returned? Y la pregunta del millón, hermanos. $1 million question. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Tú crees que estás listos para la venida del Señor? Do you think you're ready for the Lord's return? Amén, dijo el hermano. Amén. Others said amen. ¿O somos como las personas que a último minuto nos preparamos? Or are we those last minute preparers? Como los jóvenes, usted sabe que los niños cuando van a la escuela les dejan sus tareas. The children when they have to go to school, their homework. No lo hacen los viernes, lo hacen el domingo en la noche. They don't do it on Friday, they do it Sunday night, right before bed. ¿Cierto? Right? Cuando vamos a pagar los biles, hermanos. We're going to pay the bills. Muchas veces lo hacemos el último día. Many times we do it the last day before the deadline. Los taxes. And taxes. Yo he pagado mis taxes el último día, el 31 de diciembre. On the last day before. Una sola vez. Just once. Pero he visto gente que están ahí y hacen colas y colas para llegar a pagar eso. But I've seen people standing in long lines to pay on the deadline. Pero si estamos preparados a tiempo no tenemos que pasar por esas cosas. But if we're ready on time we don't have to do all of that. ¿Verdad? Right? Solo hay un pequeño detalle en todo esto, y es que nuestro Señor Jesús espera que sus hijos estemos preparados para el último minuto. And so the thing is, our Lord Jesus is ready, or is waiting for us to be ready for His return. Y nuestro Señor quiere que estemos preparados, y hoy nos va a explicar qué necesitamos para estar preparados. And our Lord wants us to be ready, and today we're going to learn how He wants us to be ready. So vamos a empezar con una oración. So let's start with prayer. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos has regalado. Thank you, Heavenly Father, for this beautiful day you've given us. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de tu iglesia. And thank you for being here in the midst of your church. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones y nuestras mentes. We ask, Lord, that you open our hearts and minds. Para poder recibir y entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. So that we can receive and understand this message you have for us today. Bendice a los que nos están viendo en su casa, Señor. And bless those watching from home, Lord. Y bendícenos a los que estamos aquí. And bless those of us here. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask in the name of Christ Jesus, amen. So, Jesucristo, hermanos, hizo un par de parábolas acerca de hablando del reino de Dios. So Jesus shared several parables talking about the kingdom of heaven. Y hoy le voy a invitar a que abra sus Biblias o su teléfono en el Evangelio de Mateo. So today, open your Bibles or look in your phone on chapter 25 of Matthew. Capítulo 25. Chapter 25. Versículos del 1 al 13. Verses 1 to 13. Yo voy a leer uno y mi hermano Elio va a leer el otro. I'm going to read one, brother Elliot will read one, we'll alternate. Yeah. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read the word in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Y me pueden dar un amén cuando lo tengan. And say amen if you have it ready in your Bibles. Amén. Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 of them were foolish and 5 were wise. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. At midnight the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. The foolish ones said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No, they replied, there must be enough for both you and us. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Pero mientras ellas iban a comer, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Then later the others came and said, Lord, Lord, open the door for us. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. But he replied, truly I tell you, I don't know you. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Therefore keep watch because you do not know the day nor the hour. Esta es palabra de Dios, hermanos. The word of God. Primeramente, no hay duda de que esta parábola nos está hablando del regreso de Jesucristo, hermanos. So there's no doubt that this parable is talking about Jesus' return. Y por eso es tan vital que estemos bien preparados para poder afrontar los eventos finales de la historia de este mundo. And that's why it's telling us to be prepared for the events that are coming at the end of the world. Aquí vemos dos clases de personas, hermanos. And here we see two different types of people. Que declaran que están esperando a su Señor. And they are waiting for their Lord to return. Y se les llama vírgenes. And they're called virgins. Porque profesan una fe pura. Because they have a pure faith. Y estas representan a los miembros de la iglesia, nosotros. And those represent the members of the church, us. Las lámparas representan la palabra de Dios, hermanos, la cual nos alumbra a nosotros. And the lamp represents the word of God, which lights our path. En el Salmo 119:105 dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. And Psalm 119:105 says, your word is a lamp for my feet and a light on my path. El aceite, hermano, es un símbolo que representa al Espíritu Santo. And the oil represents the Holy Spirit. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 dice, 1 Samuel 16:13 it says. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on the spirit of the Lord came powerfully upon David. ¿A quién representa el novio, hermanos? So who's the bridegroom? Jesucristo. Jesus. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá por su amada iglesia. Our Lord Jesus, who will come for his beloved church. Va a venir por todos nosotros, así como estamos juntos, hermanos. He's going to come for all of us, like when we're united here. Todas las vírgenes que estamos aquí. All the virgins here. En Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice. Verse 16 and 17 of 1 Thessalonians 4 says. Porque el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso nos enseñaba el hermano Scott el domingo pasado. So it says, for the Lord shall descend from heaven with a shout, and with the voice of an archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. And this is what we learned from Brother Scott last week. And then it says, those of us who are still alive, we which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and we shall ever be with the Lord. Estamos esperando ese día muy ansiosamente, hermanos. So we're anxiously waiting for that day. Ese va a ser el día más bello de toda nuestra existencia. And that will be the most beautiful day of our lives. Vamos a estar junto al Señor en las bodas del Cordero, hermanos. And we'll be together with the Lord in the wedding of the Lamb. Pero ¿por qué el Señor compara su venida con una boda, hermanos? But why does the Lord compare his return with a wedding? Déjeme decirle que en los tiempos de los judíos era costumbre que el esposo llegara por la noche a la casa. In Jewish times, it was tradition that the husband come at evening. Donde las damas de honor le atendían cuando se anunciaba que el esposo estaba a punto de llegar. And then the women would be waiting to tell them that the groom was coming. Y estas damas salían a iluminar el camino hacia la casa en la que tendría lugar la celebración. And these women would be standing on the way to the house where the feast would be. Y por lo tanto tenían que estar preparadas con sus lámparas y su aceite para esperar la venida del Señor. And they had to be ready and waiting with their lamps and their oil for the groom to come. Jesús sabía que si ponía este ejemplo, hermanos, de una boda, todos sabemos cómo una boda se celebra. And Jesus knew that if he gave that example, everyone would know. We all know how weddings are. Pero la única manera de ir a una boda, hermanos, but the only way you can go to a wedding, brothers and sisters, es si eres invitado. If you're invited. Si no eres invitado, no puedes entrar a esa boda. If you're not invited, you can't go. Si entras te van a sacar. And if you go in, they're going to kick you out. Right? Y en Apocalipsis, hermanos, 19:9 dice. In Revelation 19:9. El ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. It says, the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. Hermanos, somos invitados a la boda del Cordero. So brothers and sisters, we're invited to the wedding of the Lamb. Todos los que estamos aquí. All of us who are here. Es un gran privilegio, hermanos. It's a great privilege, brothers and sisters. Un privilegio que no todo el mundo tiene o va a tener. A privilege that not the whole world has or will have. Pero ese privilegio nosotros lo hemos adquirido a través del Señor. But we have received this privilege through the Lord. Y no sabemos la hora, hermanos, no sabemos ni el momento ni la hora en que se producirá la venida de Jesucristo. And we don't know the time nor the hour when Jesus will return. Pero lo que sí sabemos es que Jesús quiere que estemos todos preparados como esas vírgenes con aceite, hermanos. But we do know Jesus wants us to be prepared like the virgins with their oil. Ahora déjeme decirles, las lámparas de aceite que usaban los judíos en los tiempos de Jesús se llamaban lámparas herodianas. And so the lamps that they used, the oil lamps at that time, were called Herodian lamps. Las pueden ver aquí, son pequeñas, pero vamos a poner una foto para que las vean bien. You can see them here. We're going to blow it up so you can see a little better because they're small. Estas lámparas se llamaban, les decían lámparas herodianas, hermanos, y estas lámparas permitían que las personas llevaran luz por donde quiera que fueran. And these were called Herodian lamps, and they allowed people to carry light with them wherever they went. Bueno, de la misma manera Jesús espera que nosotros llevemos esa luz. And Jesus hopes that we be carrying that light with us. En Mateo 5:16, hermanos, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. In Matthew 5:16 it says, in the same way let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pero veamos el proceso de la lámpara, hermanos. But let's see this process here with the lamp. Venía el alfarero y agarraba el clay. So the potter would come and he'd take the clay. Y empezaba a moldearlo. Hacía la boquilla. Make the spout here, the mouth. De ahí la agarradera, hermanos, la hacía, tenía un molde para hacer eso. And the handle, he had a special mold to make it. Y se la adhería a la lámpara. And then he would stick it onto the lamp. Y hacía unos diseños alrededor, hermanos. And he'd make some designs in the lamp. Que la hacía muy hermosa. That made it very beautiful. Y es exactamente lo que Cristo hizo contigo y conmigo. And that's exactly what Christ Jesus did. Cuando Él nos elaboró, hermanos, Él se tomó su tiempo y puso cada detalle en nosotros. When He made us, He formed us with every detail that we have. Nos puso las manos donde deben de ir. He put our hands where they should go. Nos puso los pies donde deben de ir. Our feet where they should go. Nos puso la boca donde deben de ir. Our mouth where it should go. Y todo, hermanos, todo fue perfecto. And everything was perfect. Porque Él fue el que nos construyó, hermanos. Because He was the one who made us. Y en la boquilla, hermanos, se colocaba la mecha, una mecha de fibra de lino o un tallo de bejuco. And so in the mouth of the lamp they would put a fiber wick or a reed wick. Las cuales se llenaba de aceite de oliva. They'd fill it with olive oil. Y la mecha lo absorbía. And then the wick would absorb the oil. Y se encendía la lámpara, hermanos. And then you would light the lamp. Y esa es la lámpara que da luz, es la palabra de Dios, hermanos. And the lamp would give light, the word of the Lord. Y ven que tenemos dos lámparas aquí, diferentes, son diferentes. Two different lamps here. Porque en el reino de Dios, hermanos, somos diferentes. Because we're all different. No todos somos iguales. We're not the same. Pero fuimos creados por el mismo Padre, por el mismo Señor. But we were all created by the same Lord. Y nos creó de diferentes colores. But He made us in different colors. Para que todos llevemos esa luz al mundo. So that we might all take that light to the world. No solo una raza, sino todas las razas, hermanos. Not just one race, one type of people, but everyone. Pero dice que una se me consume muy rápido esta. And it's using up the oil quickly. Pero una las cinco vírgenes, hermanos, estaban preparadas con su aceite. But five of the virgins, they were prepared. They had their extra oil. Pero las otras llenaron sus lámparas, pero no llevaban aceite. But the other five filled their lamps, but they didn't have any extra oil. Y cuando escucharon que venía, todas se durmieron. Everyone fell asleep. ¿Verdad? Y cuando escucharon que venía, todas se levantaron. And when they heard the shout that he was coming, they all got up. Pero solo cinco tenían aceite. But only five had enough oil. Las otras estaba consumiendo su aceite. The other five, their oil was burned up. Porque el aceite se había consumido, hermanos. Because their oil had become consumed. Mire, esta ni se puede encender. And this one you can't even light it. Porque no tiene aceite. Because it doesn't have any oil. Y muchas veces, hermanos, así somos en la iglesia. And many times that's how we are in the church. Decimos que somos cristianos, pero no tenemos aquella relación con el constructor de la lámpara. We say we are Christians, but we don't have the relationship with the one who built the lamp. Y dice que todas se durmieron. It says that all of them fell asleep. O sea, todas son vírgenes, toda la iglesia. So they're all virgins, the whole church. Pero solo cinco estaban preparados. But only five were ready. Y lo mismo es Dios con nosotros. And God is this works the same way with us. Él quiere que nosotros estemos preparados, hermanos. And He wants us to be prepared. Para que cuando Él venga, so when He returns, nos podemos bailar con Él. We can go with Him. Nos podemos ir con Él. Mucha gente no cree y dicen que se viene predicando de la venida del Señor por mucho tiempo. Many people don't believe and they say, well, they've been preaching about Jesus' return for many, many years. Lo que ellos no saben es que nuestra fe es probada, hermanos. But they don't know that our faith is tested. Por eso el Señor se ha tardado. And that's why the Lord has waited so long. Porque es paciente y nos está probando. He's patient and he's testing us. A ver si tu fe es grande. To see if your faith is great. A ver si cuando tú estás en problemas, see if when you're in problems, todavía tienes fe. You still have faith in the midst of them. O si tienes un problema y no ves la salida, a veces decides alejarte de Dios. Or maybe you're in the midst of a big problem, you can't see a way out, and you stray from God. Y ahí es cuando tu aceite empieza a consumirse. And that's when your oil begins to be consumed. Pero dice el Señor, es importante que andemos preparados. But the Lord says it's important we be prepared. Porque no sabemos la hora en que va a venir, hermanos. Because we don't know the hour when He will return. Y que va a venir. And He will come, that's for sure. Y hermanos, si vemos lo que está sucediendo en el mundo, and if we see the things going on in the world, asusta a cualquiera. It's enough to scare anyone. Pero a nosotros no nos va a asustar porque nuestra lámpara tiene luz, tiene aceite. We will not be frightened because our lamps have oil. Porque tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Because we have the Holy Spirit, brothers and sisters. Y eso es lo que el Señor espera, que estemos llenos del Espíritu Santo para que esa flama nunca se apague. And the Lord hopes and expects us to be filled with the Holy Spirit so that our flame never goes out. Y estas 5 vírgenes le dicen a las otras, hey, danos de tu aceite. So the 5 virgins who didn't have oil said, hey, give us some of yours. Pero el problema, hermanos, es que ese aceite no se puede compartir. But the problem is you can't share that oil. El que da el aceite, hermanos, te lo da personalmente. The one who gives you the oil gives it to you personally. Yo no te puedo dar mi salvación. I can't give you my salvation. Eso es personal. And that's personal. Tienes que venir a Dios. You have to come to God. Para que tú recibas ese aceite, hermanos. So that you can receive that oil. Y esto es lo que ellas querían. And that's what they wanted. Pero les dicen, no, no podemos compartir. Más bien vayan ustedes y vayan a comprar aceite y para que tengan en abundancia. They said, no, you have to go buy your own oil so you have enough. Y fueron a comprar aceite, hermanos. They went to go buy oil. Pero cuando vinieron, dice que la puerta ya se había cerrado. But when they returned, it says the door was already closed. Les decía que ese es un sentimiento bien horrible, hermanos. Like I said, that's a horrible feeling. Cuando una puerta se te cierra. When a door is closed on you. Muchas puertas se han cerrado en mi vida, hermanos. Many doors in my life have been closed. En trabajos. In jobs. En el aeropuerto se me han cerrado muchas puertas. They've closed many doors in the airport. Porque usted sabe que el aeropuerto llegas tarde, la puerta se cierra. If you get there late and the plane door closes. Pero la única diferencia es que en un aeropuerto puedes tomar el segundo vuelo. But the only difference is in an airport you can take the next flight. Pero en este vuelo solo hay un vuelo, no hay más vuelos. But in this flight there's only one, there's no more. Y tenemos que estar preparados, hermanos. And we have to be prepared, brothers and sisters. ¿Usted está preparado el día de hoy, hermanos? Are you ready today, brothers and sisters? Y si no estás preparado, esto es lo hermoso de Dios. And if you're not, this is the beautiful thing about God. ¿Qué te está esperando para llenar esa lámpara de aceite? He's waiting for you to fill your oil with your lamp with oil. Solamente tienes que abrir tu boca y decir, Señor, aquí estoy. You just have to open your mouth and say, Lord, here I am. Pero si no estamos listos, hermanos, nos vamos a quedar. But if we're not ready, we're going to stay here. Nos vamos a quedar lamentándonos. And we'll be lamenting. Mire, lo primero que hacemos cuando algo nos pasa es que le echamos la culpa a alguien. The first thing when something like that happens, we blame someone else. En esta ocasión, hermano, no puedes echarle la culpa a nadie. But this occasion, you won't be able to blame anyone else. Si quieres culpar a alguien, cúlpate tú mismo. If you want to blame someone, blame yourself. Porque la invitación fue mandada, hermanos. Because the invitation was sent. Había otra parábola que dice Jesús que los invitaba a las cenas y mandó a su sirviente a que invitara a todo el mundo. There was another similar parable where Jesus said that the servants were sent out to invite all the guests to the wedding. Y vinieron con muchos pretextos. And many people had many excuses as to why they wouldn't go. Y mucha gente está poniendo los pretextos el día de hoy, hermanos. And many people today are making excuses. El abrir una Biblia, hermanos, en un lugar público. And if you open a Bible in a public place, es una ofensa. It's an offense to some. El andar con una corbata así, con la cruz, hermanos, es una ofensa para muchos. Having a tie like this with a cross on it offends many as well. Lo que ellos no saben que esa es una bendición para nosotros. They don't know that it's a blessing for us. Porque el alfarero, hermanos, nos construyó a nosotros. Because the potter made us. Él nos llenó de aceite. He filled us with oil. Y nos puso esa mecha para hacer luz en el mundo. And he put that wick in us so we could be light to the world. Esta iglesia, hermanas, puede estar lleno. And this church can be filled. Todas las iglesias pueden estar llenas, hermanos. All of the churches could be filled. El problema es que muchos miembros, hermanos, de muchas iglesias Se les ha acabado el aceite. The problem is that many members in many churches have run out of oil. Se ha consumido. It's been consumed. Porque su fe se acabó. Because their faith has run out. Su paciencia se acabó. Their patience has run out. No ven la venida del Señor. They don't see the Lord's return coming. Pero mire, terremotos están sucediendo, hermanos. But there are earthquakes happening. En México hubo un terremoto la semana pasada. There was an earthquake in Mexico the last week. Todo lo que está pasando en Afganistán, en Haití, eso lo venimos hablando, hermanos. We talk about the things that are happening in Afghanistan and Haiti. Las guerras, hambres, inundaciones. War, flood, famine. O sea, ¿qué más señales buscamos, hermanos? So what other signs are we looking for? Y miren la gente cómo pierde todo así en un instante. And look how people can lose everything they have in just an instant. Todo lo que has trabajado toda tu vida. All the things you've worked for your whole life. Y cuando Jesús venga, hermanos, va a ser así que nos vamos a ir también. When Jesus comes, we'll leave like that in a flash. Y por lo tanto tenemos que estar preparados. Therefore, we have to be ready. Tenemos que estar unidos. And we have to be unified. Tenemos que ayudarnos los unos con los otros. We have to be with one another. Porque solo somos débiles, hermanos. Because we're weak when we're alone. Cuando estamos solos somos presa fácil del enemigo. We're an easy prey for the enemy when we're alone. Pero cuando estamos juntos, el enemigo le da miedo y dice, oh no, no puedo ir ahí. The enemy is afraid and says, no, I can't go there. Me van a caer como pirañas. They're going to swarm on me like piranhas. Y el enemigo huye, hermanos. And the enemy flees. Pero solo hay una manera de estar preparados y es teniendo, mire la lámpara, hermanos. But there's only one way to be prepared. So look at the lamp here. La luz sigue. The light is still there. Pero esta ni siquiera se encendió. But this one you couldn't even light it. Y hoy Dios nos está dando otra oportunidad también. And today God is giving us another opportunity as well. Y si hay alguien aquí, hermanos, and if there's anyone here, brothers and sisters, que su lámpara se ha apagado, whose lamp has been extinguished, que ya no tiene aceite, who doesn't have any more oil, hoy es el día en que el alfarero te puede volver a llenar de aceite. Today is the day that the potter can fill it with oil again. Yo sé que nadie es perfecto. I know no one is perfect. Todos hemos fallado. And we've all failed. Yo he fallado. And I failed. Yo tengo que venir muchas veces delante del Señor y pedirle perdón por lo que hago, hermanos. I have to come before the Lord many times and ask for forgiveness for what I've done. Yo como pastor, hermanos. And I as a pastor. No soy perfecto. I'm not perfect. Y vengo delante de Dios diciéndole, Señor, si me he apartado de ti, perdóname. And I come before the Lord saying, if I have strayed from you, forgive me. Porque a veces cuando estamos enojados, hermanos, se nos olvida que Dios existe. Sometimes when we're angry, we forget that God exists. Y se nos apaga nuestra lámpara. And our lamp goes out. Pero Dios dice, hoy vengo con galones y galones de aceite para llenarlos aquí en esta iglesia y en todas las iglesias. I'm here with gallons and gallons of oil to fill you in this church and in all the churches. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, the only thing we have to do es aceptar al Señor Jesucristo. Is accept the Lord Jesus. Pedirle perdón. Ask him for forgiveness. Y él va a llenar tu lámpara. And he will fill your lamp. Y mire, hermanos, somos unas lámparas tan hermosas. And we're such beautiful lamps. Y la lámpara es la palabra del Señor. And the lamp is the word of the Lord. Pero somos nosotros los encargados de llevarla. But we are the ones who are in charge of taking it out into the world. Esa es nuestra misión, hermanos. And that is our mission. El mundo está a oscuras ahorita. The world is living in darkness now. Algunos miembros de nuestra familia están en oscuridad ahorita. Some of the members of our family are living in darkness. Nuestros vecinos. Our neighbors. Nuestros compañeros de trabajo. Our coworkers. Tal vez tu esposo o tal vez tu esposa. Maybe your husband or wife. Sé tú la luz para ellos. So you should be the light for them. Un día yo estaba apagado, hermanos. I was extinguished once. Y mi esposa fue luz para mí. And my wife was a light for me. Porque ella nunca dejó de orar por mí. She never stopped praying for me. Nunca dejó de hablarme de lo que Dios podía, cómo Dios podía bendecirme. She never stopped talking about how God could bless me. Siempre fue luz, ella fue luz en su matrimonio. And she was the light in the marriage. Esa fue una gran lección que ella me enseñó. And that was a great lesson that she taught me. Porque ella era luz de Jesús. Because she was the light of Jesus. Y lo mismo podemos hacer nosotros, hermanos y hermanas. And we can also be the same thing, brothers and sisters. Yo tengo familia que viven en oscuridad. I have family who is living in darkness. Y yo quiero ser luz para ellos. And I want to be a light for them. Y no mañana. Not tomorrow. No la próxima semana. Not next week. No hasta que los vea. Not when I next see them. Óigame, tenemos teléfonos celulares. We have cell phones. Ahora puedes hablar a cualquier parte del mundo. Now you can call anyone in the world. Te puedes ver cara a cara. You can see them face to face. Antes tenías que mandar un telegrama o una carta. Before you had to send a telegram or a letter. Al mes llegaba. Get there in a month. Al mes recibías la contestación. You get one back in another month. Hoy inmediatamente, boom, hey. Now immediately. Jesucristo. You can say Jesus es la salvación. His salvation. Jesucristo es la única salida. Jesus is the only way. Aprendimos que Jesucristo es el pan de vida. And we learned that Jesus is the bread of life. Que Jesucristo es la luz. Jesus is the light. Que él es la vida y la resurrección. He is the resurrection and the life. Él es nuestro alfarero. And he is our potter. Él es la solución a todos tus problemas. He is the solution to all your problems. Así de sencillo. That's simple. Tienes un problema, vea la Biblia, que ahí está el Señor hablándote. There is the Bible, read it, and the word he will speak to you. Estás enojado, vea la Biblia. If you're angry, read the Bible. Dice el Señor que no te caiga el sol encima, enójate, pero óigame. The Lord says, don't let the sun go down on your anger. Tienes hambre, busca la palabra del Señor. If you're hungry, seek in the word of the Lord. Y el Señor te va a alimentar. And the Lord will feed you. Y el Señor no quiere que te olvides, hermanos, cuán precioso eres. The Lord doesn't want you to forget how precious you are. Porque todos somos bellos, hermanos. Because we're all beautiful. Si alguien te ha dicho que eres feo es porque tiene envidia de ti. If anyone told you you're ugly, it's because they're jealous of you. Así de sencillo. It's that simple. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque Jesús dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Because Jesus said, let us make man in our image. Y mire, si el diablo que dicen que era bello. And if the devil was supposed to be beautiful. ¿Te imaginas Dios? Can you imagine how beautiful God is? Ahora vete en un espejo. Now look at yourself in the mirror. Y ve lo bello o la bella que Dios te ha hecho. See how beautiful God has made you. Así como esta lámpara, mire, ya después de esto fue rústico, pero te hizo un acabado así, mire, just like this lamp. First you were clay and then he gave you this special finish. Esos somos nosotros, hermanos, esas lámparas. And that's who we are, we're those lamps. Y hoy, hermanos, para terminar. And today, to finish, brothers and sisters. Yo te voy a pedir, si tú crees que te has alejado, que tu lámpara se ha apagado. I'm going to ask you that if you think you've strayed from God and your lamp is empty. El Señor quiere llenarla de nuevo. The Lord wants to fill it again. O si nunca has tenido aceite en esa lámpara, el Señor quiere bendecirte el día de hoy. Or if you've never had any oil, the Lord wants to bless you today. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Ricardo que venga a tocar, si va a tocar alguna última canción, y vamos a hacer una oración, hermanos. Y si usted quiere que nosotros oremos por usted, I'm going to invite Brother Ricky to come up and play the last song, and we're going to pray. And if you want me to pray for you, o si tú quieres que ser lámpara para alguien, hermanos, hoy es el día. If you want to be a lamp for someone else, today is the day. Si tú quieres que tu lámpara sea llena, hoy es el día. If you want your lamp to be filled, today is the day. Tú que estás en casa nos puedes llamar, mandarnos un mensaje y decir, yo quiero ese aceite. And those of you at home, you can call us and send us a message, say, I want that oil. Y estaremos más que felices de ir a visitarte y orar por ti. We'd be more than happy to go and visit you and pray for you. There's no problem. A eso nos ha mandado el Señor. That's what the Lord has sent us to do. No voy a orar a través del teléfono, a través de la internet. Voy a ir a tu casa personalmente a orar por ti. I'm not going to pray over the phone or over the internet. I'm going to go to your house personally and pray for you. Solamente di, yo quiero de ese aceite. Just say, I want that oil. Yo sé que yo quiero de este aceite. I know that I want that oil. Yo sé que me hace falta aceite. I know that I need more oil. Pero estoy en el lugar correcto donde mi aceite va a ser siguiendo llenado cada día. But I know I'm in the right place where my oil will be refilled every day. Y sueño con esto, hermano. And I dream about this. Vernos todos así en las bodas del Cordero. To see us all at the feast of the wedding. Solo imagínese, hermano, pon esto en tu mente. Just imagine this and put it in your mind. Dios te va a venir a servir. God will come and serve you. Él personalmente te va a servir. He will personally serve you at the wedding feast. ¿No te alegra eso, hermano? Doesn't that make you happy? Son buenas noticias. Those are great news. Estoy esperando ese día. And I'm waiting that day. Y mire, va a haber comida. There will be food. Va a haber bebida. There will be drinks. Hermana, va a haber pastel. There will be cake. Va a haber pastel. There will be cake. Yo no sé qué clase de pastel, pero va a ser el mejor pastel que usted nunca ha probado en su vida. It'll be the best cake you've ever tried. A lo mejor va a ser 3 leches. Maybe the 3 leches cake. A lo mejor 5 leches. Maybe 5 leches. Yo no sé. I don't know. Pero vamos a comer, hermanos. But we're gonna eat, brothers and sisters. Vamos a estar felices. We're gonna be happy. Vamos a estar gozándonos. We're gonna be rejoicing. Así como están riendo ahorita todos. Just as you're all laughing now. Vamos a, yeah, la hicimos. We're gonna be happy. We made it. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Puedo un poquito más? Can I have a little more? ¿Otro pedacito de pastel? A little more cake. Porque va a ser tan rico, hermanos. It'll be so tasty. Que todo el mundo va a querer de todo. No quiero que nunca va a acabar la comida, hermanos. I don't think the food will ever run out. El pastel, yo me imagino que era un pastelote bien grande. The cake will be super tall. Y eso es lo que el Señor nos promete, hermanos. And that's what the Lord promises us, brothers and sisters. ¿Quién no quiere esas bendiciones? And who doesn't want to receive those blessings? ¿Ha ido a bodas usted, hermanos? Have you ever been to a wedding? Generalmente es el novio el que está esperando a la esposa, ¿verdad? It's usually the bride, the groom is waiting for the bride. Aquí es la novia la que está esperando al esposo, ¿verdad? But here it's the bride waiting for the groom. Mire, déjeme decirle, cuando mi esposa y yo nos casamos, when my wife and I got married, estuve en la iglesia parado como una hora, fíjense. I was standing waiting in the church for about an hour. Así, y todo el mundo me quedaba viendo y mire, yo sudaba, hermano. Everyone was looking at me and I was just sweating. Y ella estaba afuera, fíjese. She was outside. Pero el hermano le dijo, no, hagamos esperar a Freddy. Le brother said, no, let's make Freddy wait. Y yo una hora parado, hermanos. And I was standing there for an hour. Pero fui paciente. But I was patient. Y hoy soy feliz con ella. And now I'm happy with her. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. And that's what the Lord wants. Que seamos pacientes porque vamos a ser felices con él. Cuando él venga, por su iglesia. When he returns for his church. Aleluya. Hallelujah. Estemos preparados, hermanos. Let's be prepared. Oremos. Let's pray. Gracias, Padre Celestial, por tu hermosa palabra, Señor. Thank you, Heavenly Father, for your beautiful word. Gracias por habernos hecho esas lámparas de luz, Señor. Thank you for making us these lights for Te damos la gloria y la honra, Señor, por nuestras familias. We give you glory and honor for our families. Porque nosotros vamos a hacer luz para ellos, Señor. Because we will become light for them. Vamos a hacer luz para nuestros compañeros. We will be light for our companions, our coworkers, para nuestros vecinos. For our neighbors. Para aquellos que nos odian, Señor. For those who hate us. Solamente ayúdanos, Señor. Help us, Lord. A perdonar, to forgive, así como tú nos perdonaste, Señor. Just as you forgave us. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer luz el resto de la semana y el resto de nuestras vidas. We ask, Lord, that you help us be light the rest of this week and the rest of our lives. Para que el mundo pueda ver nuestras obras y puedan gloriarte a ti, Señor. So the world might see our works and glorify you. Porque tú te mereces toda gloria y toda honra, Señor. Because you deserve all honor and glory. Y en este día eso hemos venido a darte honor y gloria, Señor. And so today we have come to give you honor and glory. Te agradecemos por lo que estás haciendo por nosotros, Señor. And we thank you for what you're doing for us, Lord. Gracias, Señor, por volvernos a unir como una sola iglesia. Thank you for bringing us back together as one church. Te damos gracias por lo que se habían sentado y están de vuelta, Señor. And we give you thanks that we're back. Y Señor, ayúdanos, Señor, en este mundo de tinieblas. And help us in this world of darkness. Hacer siempre luz. To always be light. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. In the name above all names, Christ Jesus. Nosotros oramos. We pray. Y todos sus hijos decimos. And all his children said. Amén. Amen. Amén y amén, hermano. Dios me los bendiga. Amen. God bless you. Mire, sigue prendida la lámpara. The lamp is still lit.